Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y ahora Córdoba. Son solo algunos de los focos de incendio que no se detienen. A nivel de cambio climático, España se encuentra en una de las zonas más vulnerables de Europa y la zona del Mediterráneo es la que más sufrirá. Esta semana los derechos de uso del agua han empezado a cotizar en el mercado de futuros del Nasdaq, como ya lo hace, por ejemplo, el petróleo, el oro o el trigo. Nuestro planeta está roto. Queridos amigos, la humanidad está en guerra contra la naturaleza y esto es suicida. Bueno, hola a todos y a todas. La verdad que es un gusto estar eh, estando, participando de esta conversación entre fuerzas políticas hermanas de distintos países. La verdad que para mí es muy importante también que podamos debatir estos temas. Estamos atravesando y recién nos veíamos a todos con los tapabocas y a todas con los tapabocas, atravesando una de las crisis ecológicas, la crisis ecológica más importante que ha transitado la humanidad. Un tercio de la población mundial se ha confinado en su casa de alguna manera en, esto, en este último año a partir de la aparición de un virus de origen zoonótico, la economía del mundo se ha devastado, los países han sufrido distintas consecuencias, mueren de a miles las personas eh, y es un momento donde tenemos que de alguna manera parar el juego, parar la pelota, decimos aquí en Argentina, y reflexionar acerca de cuál es el vínculo que tenemos los humanos, las humanas con, con nuestra tierra, con la par, con, con, con el planeta mismo. Así que discutir esto para mí es central. Nosotros creemos que es necesario eh, empezar a construir un nuevo ambientalismo en el mundo y en América Latina, un nuevo ambientalismo que sin dudas no, no deje atrás lo que se ha construido en el tiempo. Que retome las luchas y las experiencias organizativas de nuestros pueblos. Nuestro continente da fe de eso. Los pueblos originarios, las asambleas antimineras, un montón de experiencias que se han construido a lo largo y ancho de, de nuestro continente y del mundo tienen que ser retomadas, pero sin duda ese nuevo ambientalismo tiene que tener también un vínculo con la necesidad de construir un mundo más justo. Para nosotros no hay posibilidad de pensar una nueva realidad ecológica o no hay justicia ambiental si no hay justicia social. Y este me parece que es uno de los paradigmas que tiene que estar debatido en la construcción global de este, de, este, de este mundo nuevo, de esta nueva normalidad que ahora sí tiene que ser ecológica. Claro, totalmente Leonardo. De hecho, recogiéndote un poco el guante, eh, parecía ¿no? parece ya lejano, incluso como que ya no nos acordamos de esa etapa, pero había un momento en el que incluso hablar de de lucha climática, de cambio climático, de, de, todos, de toda esta problemática parecía que estaba como muy despegado de la realidad de la gente, no? Solamente las sociedades acomodadas podían hablar de esto porque era mm, un tiempo que podía dedicarle solamente quien no tenía otros problemas en la cabeza, que no tenía que llegar a final de mes, que no tenía una situación de precariedad en su país. Entonces parecía que estaba como en paralelo a la realidad de nuestro día a día. Eh, yo creo que esta esta pandemia nos ha demostrado a, se podía ir intuyendo, ¿no? pero esta pandemia nos ha demostrado que no es así y que la justicia social tiene que ir muy de la mano de la justicia climática. Eh, algo muy evidente, un ejemplo que hemos visto todos durante estos meses en Argentina, en España y en todo el mundo: quien más sufre las consecuencias de la crisis climática, de los problemas sanitarios, de, de las pandemias, es quien menos tiene. Quien no puede resguardarse en su casa porque no tiene dónde confinarse, eh, quien, no, quien tiene que ir a trabajar todas las mañanas a las 7 porque no puede permitirse no pagar un alquiler quien no tiene unas condiciones salubres en su casa o no puede lavarse las manos o pagar el gel hidroalcohólico que hemos estado consumiendo todos como locos durante estos meses, entonces es algo que creo que, que es el momento perfecto para empezar a, a decir claramente que esto tiene que ir ligado, que es eh, totalmente dependiente lo uno de lo otro y que no son luchas separadas. Eh, en lo que corresponde un poco a nuestro país, además es, eh, España es uno de los países que más eh, de Europa va a sufrir toda la crisis climática, ¿no? porque esto también, lo sabéis vosotros, es algo que ataca mucho el eje norte-sur. ¿no? Y forzosamente todas las condiciones más extremas climáticas de sequía, de falta de agua, de incendios, las vamos a sufrir los países que estamos más en el eje sur. Entonces, bueno, yo creo que es que era muy necesario que hablásemos de esto y que efectivamente entrásemos en el cambio de paradigma y en qué cosas hay que cambiar de cara a este, a este nuevo momento. Sin dudas, y, y para agregar, quizás me parece oportuno en este diálogo ¿no? tan, tan fructífero eh, hablar de un ambientalismo en el marco de un plan económico, en un marco de un... Plan político de sin dudas inclusión social, ¿no? Digamos, nosotros recién lo, lo mencionabas y muy bien, eh, el principal, y esto lo, lo decimos siempre acá nosotros, eh, nosotras, en, nuestros, en nuestra constante, en nuestro constante andar militante, ¿no? Eh, el principal problema ambiental es la pobreza. Digamos, y si nosotros entendemos a la pobreza como un indicador multidimensional, entonces. En esta especie de ida y vuelta, los problemas ambientales profundizan las situaciones de vulnerabilidad, los problemas ambientales profundizan la situación de desigualdad, profundizan la situación de, de injusticia. Yo te sumo, Lilita, a lo que vos mencionabas: la falta de acceso al agua, al hábitat digno. Eh, los problemas de pibes y pibas que tenemos acá, quizás en nuestros conurbanos o, o en distintos lugares más complejos de, de alto nivel de plomo en sangre, producto de estar en contacto con eh, basurales a cielo abierto o con rellenos sanitarios. Sin dudas, bueno, las enfermedades zoonóticas, esta tremenda que estamos padeciendo, pero también el dengue, que es otra, otro padecimiento que tenemos acá en nuestro, en nuestro país y en toda Latinoamérica, digamos, eh, la mala alimentación que sin dudas provoca que niños y niñas no, no, no tengan los parámetros de talla y peso acordes a su desarrollo y por, lo, y por lo tanto tampoco los parámetros cognitivos y por lo tanto tampoco la terminalidad educativa eh, o la continuidad pedagógica puede llegar a ser eh, alentadora con estos parámetros. Digo, me parece que eh, tenemos la obligación de construir una nueva normalidad absolutamente distinta a la que nos trajo hasta acá esa vieja normalidad eh, depredatoria, excluyente, eh, absolutamente injusta, individualista. Quizás tenemos ese desafío, no solamente en este, en este tránsito de diálogo, sino también de construcción colectiva, eh, de, de repensar una normalidad distinta, totalmente distinta, y que el ambientalismo popular sea transversal a todas esas discusiones. Sí, quizás la, la, la COVID-19 ha supuesto un, un paréntesis, pero no nos debe hacer olvidar que realmente fueron los movimientos populares los que pusieron en la agenda política, en la agenda política internacional, muchos de los problemas a los que tenemos que hacer frente de manera urgente. El cambio climático, por ejemplo, llegó a la agenda internacional de la mano de, de un movimiento fundamentalmente juvenil. Y creo que es muy importante para, para nosotros y para nosotras el, el conectar y el estar presentes en ese en ese movimiento porque realmente creo que es el que está dinamizando ese nuevo, ese nuevo ambientalismo, ese nuevo ecologismo y además es un movimiento que tiene profundamente arraigada eh, tanto la lucha contra el cambio climático como la reivindicación de la justicia climática. ¿no? Precisamente la, precisamente la COVID-19 es una consecuencia de esta crisis ecológica, es decir, eh, la destrucción y ya está lo que en un principio nos estaban advirtiendo los científicos. Ahora ya lo han, lo han evaluado totalmente como es la destrucción de los bosques de los bosques tropicales los que impulsan eh, ese, esa, esa zoonosis y esa, esa transmisión de enfermedades, de virus, desde el ecosistema, desde los animales, al ser humano. ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese movimiento debe estar arraigado y debe estar profundamente vinculado con los movimientos populares, con las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, las organizaciones que están día a día luchando contra un extractivismo creciente, porque cada vez la devastación por los, y la búsqueda por las corporaciones multinacionales de los recursos naturales cada vez es más brutal y cada vez pasan más por encima de los derechos de las personas y, y un testimonio indudable de ello es el número de ambientalistas que caen asesinados. Eh, cada año en, en todo el mundo. ¿no? Y en ese sentido yo creo que también hay que, hay que poner sobre la mesa la variable política que tiene todo esto. ¿no? Salimos, de, salimos de una era que ha sido profundamente destructiva, que ha sido la era, la era Trump, por decirlo así, pero todavía quedan personajes de ese neofascismo o de ese neoliberalismo eh, que yo diría fascista, eh, como Bolsonaro y otros muchos que entre sus, políticas, el, entre sus políticas neoliberales la devastación ambiental es un, es un elemento fundamental. ¿no? De hecho, esa, esa vinculación eh, política existe, por ejemplo, ahora mismo con la negociación del tratado entre la Unión Europea y Mercosur, un tratado que de no ser eh, debidamente debidamente ajustado y debidamente arreglado, por decirlo así, pues puede tener efectos, efectos devastadores ¿no? sobre, sobre el medio. entonces, en ese sentido, yo recuerdo las palabras de, de naomi klein recientes diciendo que, diciendo que primero negaron el cambio climático, que el negacionismo climático fue el precedente al negacionismo de casi todo, no empezando por el negacionismo porque es el negacionismo de la ciencia. ¿no? entonces, por otro lado, creo que Nuestras políticas también tienen que estar muy arraigadas en la ciencia. Yo creo que esos son dos factores clave a tener en consideración. Los movimientos populares, las movilizaciones sociales y, por otro lado, el, el, la información científica que, en la que debemos basar ese, ese nuevo ecologismo imprescindible que, además, desde mi punto de vista, debe tener una profunda, eh, un profundo valor político. Retomando lo que vos eh, bien mencionabas, Juancho, eh, nosotros y nosotras venimos de un movimiento popular, de un movimiento político, ¿no? con lo importante que es reivindicar ¿no? a la política y más en estas discusiones, de un movimiento político que desde Perón y Evita y en adelante, y obviamente con las presidencias y los liderazgos de Néstor y, y, y de Cristina, tiene como valor principal la justicia social, la soberanía. Eh, la independencia económica, pero como eje trascendental la comunidad, la idea de comunidad. ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando pensamos en la crisis climática eh, y desde esta perspectiva, desde nuestra verdad relativa, entendemos que esta, este abordaje de la crisis climática necesita o requiere necesariamente, valga la redundancia, de organización colectiva, ¿no? de, esta, de este involucramiento de la comunidad que, que un poco vos mencionabas. No, no puede resolverse eh, sin compromiso y sin el, el involucramiento de todos los países eh, que conformamos la comunidad global. Pero, digo, y acá sí lo, 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 lo ponemos para pensar y para discutir. Este carácter colectivo tampoco implica que no haya responsabilidades diferenciadas en este, en este sentido. ¿no? Digo, nosotros tenemos bien en claro, el 10% de las personas más ricas del mundo produce más del 50% de emisiones de carbono, mientras que la mitad de la población más pobre de nuestro planeta produce tan solo el 7% de las emisiones de carbono. Entonces, digo, en, pensamos que, que, que este, esta, este abordaje a la transformación o en esta transición ecológica hacia la que queremos eh, ir eh, no puede no darle esta entidad a las asimetrías no a las asimetrías que existen porque digo más allá que en sí misma esta concentración eh, de riqueza es escandalosa no hay forma de lograr una sustentabilidad de nuestro planeta si no abordamos esas asimetrías, si no las pensamos, si no las dialogamos, si no las eh, repensamos de alguna manera en esta construcción de la nueva normalidad hacia la que necesariamente tenemos que ir. ¿no? Digo, me parece que si, hay, si acordamos entre todos y todas y toda la comunidad internacional, o al menos los que y las que impulsemos esta, estas discusiones, que hay que resolver desigualdades y problemáticas socioambientales. Solo lo vamos a poder resolver si además podemos pensar en la redistribución de la riqueza. Y me parece que eso es un parámetro fundamental. Eh, no todos los países tienen la misma responsabilidad, no todas las comunidades tienen la misma responsabilidad, pero sí tenemos toda la responsabilidad de construir estos parámetros o construir este paradigma. Y me parece que además hay que sumarle la perspectiva histórica, ¿no? y esto también lo dejo para pensar. Eh, Muchas veces la acumulación de los sectores más ricos se hizo a costa del extractivismo en los sectores más pobres. ¿no? Nosotros y nosotras tenemos casos, acá en la Argentina, por ejemplo, la Forestal, incluso Repsol, que sé que ustedes también saben cómo, cómo es la situación. Eh, Dejando un daño eh, a partir de ese extractismo en nuestros países, ambiental, ecológico eh, y social, a veces irreparable. Esos pasivos ambientales me parece que es un tema que la comunidad internacional, o al menos las personas que estemos intentando eh, construir este ambientalismo popular, tenemos que sin dudas abordarlo. Porque después siempre somos países deudores, ¿no? Digamos, muchas veces a costa de gobiernos irresponsables eh, que a nosotros tuvimos, como bien mencionaba Leo hace un ratito, eh, en nuestro país, los, los cuatro años de gobierno Macrista. Pero, la deuda que históricamente se contrajo con, con nosotros a partir de esos pasillos ambientales nunca está en discusión y me parece que es momento de ponerla. Totalmente, Daniela, tú hablabas de organización colectiva, yo estoy, o sea, estoy totalmente de acuerdo, aparte lo ha dicho Juancho, ¿no? que es un movimiento que viene, que viene de la calle, o sea, es como en, en, en esta circunstancia, la sociedad ha ido siempre muy por delante de, de las políticas y de los gobiernos, desgraciadamente o afortunadamente, porque así es como más se presiona y, y en muchos casos más se consigue. Creo que además de la organización colectiva, aún así hay que, hay que empezar como a exigir ¿no? y a reclamar que las políticas y la responsabilidad política vaya un poco de la mano y no se quede atrás. Juancho antes hablaba de, del negacionismo del cambio climático. Yo creo que una cosa, antes lo estaba pensando, ¿no? cuando estaba preparando un poco cómo íbamos a tener esta charla y estaba pensando... Greenwashing, todos lo vemos un poco ¿no? como el lavado de cara verde es algo como es malísimo, eh, lo aceptamos y lo asumimos como algo que hay que combatir y algo que supone un problema. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero hay una cosa que se nos escapa o que no siempre la pensamos, ¿no? porque de entrada le ponemos la cruz, que es que esto en el fondo significa que, el, que la ecología es algo ya de sentido común y que las fronteras. Mmm, se han ampliado hasta, hasta el punto en el, en el que hay cosas ya que son totalmente irrenunciables, hay cosas que la sociedad ya no deja pasar. Ya eh, hay que asumir pues, que, por ejemplo, es una noticia totalmente escandalosa que veamos en un vídeo que el agua empieza a cotizar en Wall Street. Eh, ¿Por qué? Pues porque en los últimos 100 años consumimos seis veces más agua, o sea, necesitamos seis veces más agua y aún así en el mundo hay tres de cada diez personas que no tienen acceso a agua potable. Eh, es decir, escasea el agua van a subir el precio, es un bien de primera necesidad, es un derecho humano, reconocido por Naciones Unidas. O sea, hay cosas que ya eh, en la mente de la gente ya no, no entran de la misma manera que hace unos años. ¿no? Entonces yo creo que esto es, es muy, impo muy importante utilizarlo para exigir esa responsabilidad política, esas medidas, esas políticas que vayan en ese sentido. Aprovechando un poco la oportunidad que decimos que nos brinda, aunque sabemos que es una desgracia, ¿no? pero bueno, con esta idea de repensar un poco cómo tenemos que asumir nuestro modelo de producción, nuestro modelo de consumo. Y además yo creo que es muy importante eh, enfocar todo esto en una suerte pues, como de soberanía. O sea, hemos visto, por ejemplo, en los últimos meses, que esto es también muy chocante, hablar a, a políticos liberales como el presidente francés Macron, decir que Francia tiene que ser eh, soberanamente eh, independiente ¿no? y no tiene que depender de China o de Estados Unidos para la producción de mascarillas, para los eh, respiradores. Porque tiene que ser un país soberano, que además tiene que tener una producción local, un consumo local. O sea, está entrando ya poco a poco en, en el propio discurso de los liberales, entonces yo creo que es el momento perfecto para agarrarlo y decir, pues sí, sectores estratégicos, eh, renovables, transición ecológica, estos son cosas que la gente está pidiendo, que incluso ustedes eh, en su subconsciente nos están dando a entender, entonces hay que empezar a ponerlas en marcha. Sí, totalmente. Digo, como pensando un poco en todo lo que fuimos charlando, hay dos ejes claros. Uno es la necesidad de construir un nuevo ambientalismo que recoja, por un lado, las experiencias de organización popular y de lucha ecológica en el mundo y que asocie el objetivo estratégico de ese movimiento popular ambientalista a la construcción de un mundo más justo, a la justicia social, a la igualdad social. ¿Por qué eso? Porque el neoliberalismo tiene dos estrategias, de alguna manera, negar el problema ecológico y disputar el problema ecológico con el greenwashing, como bien re, recién decías eh, tú. Y esa estrategia nosotros la tenemos que, que, que disputar, desde los movimientos populares, desde la movilización, desde la organización social, desde el sentido común, básicamente porque inclusive ellos eh, hoy dan cuenta de su propio fracaso. En Argentina siempre decimos: destruyeron, destruyen día a día el medio ambiente. Nosotros el año pasado hemos tenido millones de hectáreas prendidas a fuegos en función de los intereses del sector concentrado de la Argentina, que es el del agronegocio. ¿Y eso para qué? Vinieron a la Argentina hace muchos años con la lógica del transgénico, del monocultivo, de la, de la, de la plantación extensiva en la tierra, diciendo que iban a salvar al mundo del hambre. Y eso no lo hicieron. Porque los resultados son un mundo más injusto, un mundo más desigual y además ese mundo más desigual sufriendo una pandemia histórica sin precedentes, una crisis ecológica sin precedentes. Bueno, ahí está nuestro rol, poder disputar eso, poder disputar el sentido común, poder construir eh, otro sentido común donde pongamos arriba de la mesa también lo que planteaba Daniela y, y la articulación que podemos hacer entre los países. Eh, eh, que estamos en desarrollo y los países desarrollados es muy importante porque nosotros lo, lo planteaba con mucha claridad la deuda ecológica el desarrollo que ha logrado Europa destruyendo su medio ambiente en otras épocas es un desarrollo que América Latina si lo lleva adelante de la misma manera se acaba el mundo y entonces eso hay que ponerlo en discusión Macron Pone en discusión eso cuando voltea el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y América y el Mercosur por el Amazonas. Bueno, discutamos entonces la deuda externa brasileña. Discutamos la transferencia tecnológica para construir en América Latina y en los países subdesarrollados una estrategia de desarrollo con igualdad y con justicia social, que sea respetuosa del medio ambiente, que garantice que nosotros y nosotras podamos construir esa nueva normalidad ecológica que no solo nos merecemos que no solo esperamos, que no solo queremos construir, sino que no tenemos otro camino, porque no hay planeta B, no hay posibilidad hoy que nosotros y nosotras sigamos sosteniendo este modelo de desarrollo que ha destruido al planeta, que ha eh, condenado a millones de, de personas a lo largo y ancho del mundo a la extrema pobreza y que lo único que le interesa, y eso también quedó demostrado en el medio de la pandemia, es seguir concentrando ganancias y riquezas. No le interesa el desarrollo de ningún país, no le interesa el desarrollo de la comunidad global, no le interesa el bienestar de nadie, solo seguir concentrando riquezas y ganancias. La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera se encuentra en su mayor nivel de los últimos 800.000 años. Bajo el Acuerdo Climático de París, los países acordaron limitar el calentamiento global en 1.5 grados para el final del siglo. No estamos discutiendo esta ley porque sí. Estamos discutiendo esta ley porque hace seis meses que se está prendiendo fuego la mitad de la Argentina. Alberto Fernández dijo que Argentina presentará con miras al 2030 una meta para limitar sus emisiones de gases a un nivel 26% menor a la comprometida. El gobierno ha aprobado hoy la declaración de emergencia climática para España. En definitiva, hoy se abre una oportunidad para luchar de manera efectiva y de manera positiva contra el cambio climático. Bueno, yo creo que estamos todos bastante de acuerdo en, en la base, ¿no? Y creo que es lo, lo más importante: que es que hay que salir ya un poco de este modelo de que era todo especular, lucrarse y, y explotar la tierra a toda costa y sacar el máximo beneficio y el máximo rendimiento. Creo además que, no sé, a lo mejor es, es la, la sensación que yo tengo, pero a mí me da la impresión de que eh, es muy importante empezar a hablar de estas cosas empezar a hablar de transición ecológica empezar a hablar de ecología relacionándolo muy directamente con la economía porque nos están vendiendo mucho el parece que somos todos aquí como unos hippies como hierbas no que hablamos de ecología y lo sacamos totalmente fuera de lo que realmente sería pues aumentar el pib de un país o generar empleo o conseguir eh, bueno pues una, una industria fuerte y capaz de, de sacar adelante un país y esto no es así. En el caso, por ejemplo, de, de España, pues hay estudios y hay datos que ya dicen, por ejemplo, que de aquí a 2030, si España invirtiese en energías renovables, ahorraría hasta 200.000 millones de euros al año y se crearían 3 millones de puestos de trabajo. Eso son, además, dos puntos más del PIB de aquí a 2030. O sea, hay como que... Creo que es muy importante que intentemos también hablar eh, de ecología y de economía y rompamos un poco la barrera esta de que eh, son dos cosas que van por separado en este caso también. Mm, no sé, supongo que allí también, aquí llevamos también muchos meses escuchando hablar del Plan Marshall, de, que es un momento neo keynesiano, eh, que es el momento en el que otra vez el Estado vuelve a estar ahí y entonces hay que invertir porque cuando eh, la situación es complicada y la gente necesita eh, ayuda a llegar a final de mes, eh, bueno, ayudas del Estado. En ese momento pues no es la empresa privada la que te salva. Aquí, por ejemplo, hemos puesto una serie de medidas en marcha, un escudo social, unas ayudas para los empresarios, que me imagino que ya habrán sido muy similares porque es la tónica general, ¿no? porque no nos queda otra y solamente se puede salir de esto así. Entonces creo que es perfecto aprovechar esto. O Aquí sea, nos iba a decir a nosotros que en el siglo XXI íbamos a estar hablando del plan Marshall, en una situación que no es un conflicto bélico. ¿no? Y que íbamos a estar otra vez debatiendo sobre si energías renovables, sobre si invertimos el Estado, mete más dinero, mete menos dinero. Entonces, bueno, simplemente yo creo que, que todo esto también nos tiene que permitir coger ejemplos y casos de... Países que estamos viendo en el resto del mundo que están teniendo, por ejemplo, yo sé que China es un, un país así como muy polémico, ¿no? que no nos atraemos nunca a coger de ejemplo pues, pues por razones evidentes, pero hay otras en las que sí que lo es. Hemos estado pidiéndole a China que mandasen desde China con la huella de carbono que esto supone, mascarillas, respiradores, geles hidroalcohólicos, porque no éramos capaces de producirlo aquí, de tenerlo aquí, de tener una industria que fuese sostenible, que fuese local, que fuese nacional y que nosotros pudiésemos sostener. Entonces, Cambiemos la estrategia. Sectores estratégicos, soberanía, producir nosotros las mismas cosas que puede, se pueden producir en China. Es simplemente una cuestión de repensar un poco el modelo, de invertir en ello, de hacerlo más sostenible y, y de progresar y modernizarse en ese sentido. Sí, totalmente. Totalmente, Lili. Eh, yo pensaba recién, mientras hablabas, que hay que discutir el, el concepto de eficiencia. ¿No? El concepto de eficiencia está muy ligado a la mayor ganancia del capitalismo, a, ¿no? a la eficiencia capitalista tradicional que ha, bueno, se ha llevado puesta eh, eh, a, la, a nuestra naturaleza, se ha llevado puesta a nuestra posibilidad de seguir sobreviviendo como humanidad si seguimos en este camino seriamente. Digamos, ¿no? eh, y me parece que ahí hay que ponerlo en discusión para para discutir algo que sí, que genera contradicciones en, en, en nuestros países y en nuestras comunidades y que hay eh, un cerco informativo o, o, bueno, o un planteo y una hegemonía cultural muy fuerte y de muchos años, eh, donde lo que ponemos en discusión es el modelo económico de fondo, quién está en el centro del modelo económico, si el planeta y sus seres vivos o las ganancias de unos pocos empresarios. ¿no? Nosotros aquí en, en América Latina y en, y en Argentina en particular, tenemos que sortear una discusión en la clase dirigente, y creo que esto puede pasar a nivel global, una, una discusión muy arraigada, que es que desarrollo y ecología son cuestiones contradictorias que son cuestiones contradictorias y que entonces en nuestros países, cuando distintos sectores planteamos la agenda ecológica, en realidad le estamos haciendo el juego al, a, a, inclusive al imperialismo porque no queremos que nuestro país se desarrolle. Y esto es algo que nosotros vamos a tener que discutir. Después hay otro problema con algunos sectores donde directamente hay... Una negación epistémica, dice Maristela Svampa, que es una intelectual muy importante de nuestro país, que plantea la necesidad de construir un nuevo pacto ecosocial eh, en la Argentina. Hay negación directamente, no, no está dentro del problema, no, no, no es parte de, la, de las preocupaciones y es lo que tú decías recién que discutimos el nuevo plan Marshall, pero no discutimos en ninguna de esas aristas la perspectiva ecológica de ese, de ese nuevo plan Marshall. Yo creo que nosotros tenemos que discutir la transición energética en cada uno de nuestros países con mucha fuerza, con mucha fuerza, con cuestiones concretas. Nuestro presidente Alberto Fernández lo ha planteado. La discusión global eh, significaba, o los argumentos contrarios a la transición energética planteaban que eh, la economía global iba a caer cuatro puntos si se daba o se comenzaba esa... Diez puntos cayó la economía global con el PBI. Eh, con, el, con la pandemia del coronavirus. 10 puntos. Entonces, el, la enfermedad termina siendo, eh, eh, digamos, es más contraproducente los resultados que tratar de abordar esos problemas. Creo que tenemos que discutirlo con, con mucha seriedad. Creo que tenemos que eh, también retomar, así como. Eh, planteaban la necesidad de, de retomar esas ideas cuando construimos el nuevo ambientalismo, retomar también las experiencias. Nosotros tenemos un montón eh, de comunidades campesinas indígenas, de agricultura familiar, de agroecología. Tenemos que empezar a plantear, en Argentina, si no discutimos la agroecología, no estamos discutiendo el núcleo central de la actividad económica que más depreda al medio ambiente en nuestro país, que es eh, eh, el agronegocio. ¿no? Y me parece que cada uno de los, de los distintos países tenemos que discutir los núcleos centrales de las actividades motores que vienen destruyendo el planeta parece muy interesante eso que dices de ese, ese negacionismo que contradice digamos, la necesidad de hacer frente a los problemas, a los problemas ambientales, frente a digamos, el, el luchar por, por, la, por la vida o por la calidad de la vida de la gente, pero pensemos por ejemplo en cosas que están pasando hoy se hablaba antes del, del tema del agua cojamos el ejemplo del estado norteamericano de Texas donde, donde precisamente lo que se hizo justamente en uno de los núcleos más importantes del capitalismo, de los más importantes estados petroleros del mundo, y además lo que se hizo fue privatizar las redes de agua. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Un evento climático en el núcleo del negacionismo hace que mm, se rompan se, unas, unas redes privatizadas y en mal estado, se rompan. Y la ciudadanía, la gente ni siquiera tiene acceso al agua. Es brutal lo que está pasando, porque de alguna manera pone en evidencia todos los, todos los problemas de los que estamos hablando aquí. ¿no? Y quizás para mí es muy importante eh, el, el hacer una reflexión sobre cómo hemos podido llegar hasta aquí, por qué hemos llegado hasta aquí. Porque la crisis ecológica no es nueva, llevamos ya eh, bastantes años eh, hablando, hablando de ella. ¿no? Y yo creo que precisamente hemos llegado hasta aquí porque cada vez... Aquellos que, que hacen más daño, el poder corporativo, y antes hablaba de responsabilidades, tienen más poder, aumentan su poder. Y por lo tanto, la única forma de hacerle frente es recuperando el poder desde la ciudadanía, el poder ciudadano. Gobiernos capaces de enfrentar esos intereses corporativos que hasta ahora no han sido capaces los gobiernos globalmente, con, con excepciones por supuesto, de hacerles frente. Y creo que eso está en el núcleo de la razón por la que hemos llegado hasta aquí, por la razón por la que la crisis ecológica cada ha vez va siendo más grave, porque a pesar de que el interés de la mayoría es hacer frente a esa crisis, es buscar soluciones, soluciones que van, como hemos dicho, en favor no solo del medio ambiente, sino también de la vida de la gente, del empleo, de la calidad de vida, de, una mejor, de, de un mejor aire que respirar, porque al final de lo que estamos hablando es del aire que respiramos, del agua que bebemos y de aquello que comemos, de eso es de lo que estamos hablando. Y nada puede importar más a la gente. Sin embargo, como pone de manifiesto el ejemplo de, el ejemplo de Texas, esos, esas necesidades tan básicas... Incluso esas han sido puestas en manos del poder corporativo. Por lo tanto, es imprescindible que haya gobiernos capaces de defender a la ciudadanía frente a ese poder corporativo. Y para mí, esa es la clave de la lucha que tenemos por delante y además en un plazo de tiempo bastante corto. Sin duda, Juancho, Lili, también, eh, digo, como para, para establecer presupuestos, ¿no? Porque enhorabuena estos diálogos, estos. Estos encuentros y también poder sacar eh, conceptos de, de, de este ida y de vuelta, ¿no? Digo, sin dudas eh, tenemos el desafío como generación política, ¿no? De construir un modelo de desarrollo que sea sostenible, sustentable en el tiempo. ¿no? Digo, este, esto que vos decías recién, Juancho, eh, el extractivismo depredador, eh, el uso desmedido de los suelos, los lobbies especulativos, ¿no? Mencionabas recién un caso ahí en Texas y, y me parece que tiene que ver con esa especulación de, de, de sectores eh, hegemónicos o de, sectores, de los sectores concentrados que generan todo tipo de problemas. Vos planteabas un tipo de problemas, nosotros te, te contamos acá, digo es, eh, el, el, el uso de los suelos desmedidos que provoca migraciones internas no desde lugares rurales hacia con urbanos superpoblados eh, que, que provocan situaciones de hacinamiento y obviamente de, de mayor vulnerabilidad de, esos, de esas personas que están obligadas a, esa, a, a desarrollar ese proceso migratorio interno. Por, por causa de, de, de estos eh, eh, lobbies que, que utilizan el suelo a su favor. Eh, y en definitiva, eh, los pobres que siempre son, o, las, o, o los que están en situación de vulnerabilidad, que siempre son los más perjudicados por todas las situaciones eh, que se dan, no solamente en nuestro país, sino, digo, bien lo mencionabas vos, en todo el mundo. ¿no? Digo, me parece que eh, cuando se inunda, los primeros que pierden la casa son aquellos que están en la situación más precaria. Cuando cuando hay sequías, los que padecen hambre son los que tienen menos recursos para afrontar ese, esos padecimientos. Parece que eso eh, es, es, es una, eh, sin dudas es un desafío que nosotros tenemos que asumir, que tenemos que tomar y que no podemos de ninguna manera ignorar. Digo, nosotros, lo digo, lo decimos siempre acá eh, con Leo y con compañeros y compañeras, eh, los militantes, las militantes eh, ya no romantizamos la lluvia, ¿no? Cada vez que llueve estamos de alguna manera rogando a quién sabe quién. Que, que pare, que no siga lloviendo, porque sabemos que estos dramas eh, terminan siempre afectando a los mismos y a las mismas. Y que además no salen de un repollo, sino, como bien decías vos, Lilith, de un eh, modelo que que no da para más, ¿no? este modelo de producción que nos trajo hasta acá, que no, que no da para más. Y me parece que acá sí podemos poner el foco en el Estado, ¿no? el Estado presente, la necesidad del Estado presente regulatorio, sumándole a la militancia, sumándole a la acción política, sumándole a la acción de los movimientos populares, exigiendo eh, eh, de alguna manera a las empresas privadas, auditando el accionar, el cumplimiento de las leyes ambientales, como dijo uno de nuestros mejores. Compañeros, nuestro jefe de bloque, Máximo Kirchner, en, en una exposición en el Congreso. Tenemos el desafío de amigar el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional que garantiza los derechos laborales con el artículo 41, que garantiza a, las, a los habitantes y las habitantes del suelo argentino a vivir en, en un ambiente sano, ¿no? en un ambiente saludable. Eh, esa, esa discusión. Que quizás es a mediano plazo, más a largo plazo, de la matriz socioproductiva y disputar el modelo, es algo que no, nosotros no podemos dejar de hacer, independientemente del de área en la que militemos. ¿no? Digo, me parece que otro de los grandes desafíos del ambientalismo popular es ser transversalizado a todas las áreas de, de discusión y a todas las áreas de, de trabajo. Me parece que eh, el verdadero desafío, quizás, además de discutir nuestro sistema de producción y de distribución, también es construir esta agenda ambiental popular que se complemente con políticas de empleo, con políticas de industria y con políticas de inclusión social. No lo podemos escindir. ¿no? Tenemos que ir hacia esa perspectiva holística del ambientalismo, ¿no? Esa perspectiva que incorpore a, a las personas también y no las no, no los deje, no nos escinda, ¿no? Por un lado, eh, a veces caemos en eso de, de, de separar por un lado lo, la, el conservacionismo o, o pensar los entornos naturales y por otro lado la personas no tenemos que construir esta perspectiva integral esta perspectiva orgánica de nuestra mirada del ambientalismo porque las personas eh, los hombres y las mujeres estamos dentro de, ese, de esa perspectiva ¿no? eh, y en este sentido y, y me parece que oportuno este encuentro también apelar a la comunidad internacional no digamos hay eh, se necesita en, algunos, en algunas comunidades, en algunas sociedades, asistencia y también financiamiento ¿no? para poder mitigar y de alguna manera adaptar a, a nuestros países a, estos, a estas situaciones de cambio climático hacia las que tenemos que de alguna manera encontrarle una, una propuesta, una, un trabajo y una solución en definitiva. Eh, me parece que acá sí podemos... Eh, Incorporar algo como, digo, no una solución, digo, simplemente estamos pensando en conjunto, pero necesariamente y para de alguna manera encontrar este, eh, este encuentro, ¿no? esta amalgama entre la, la perspectiva eh, productivista y la perspectiva ambientalista, es necesaria la participación de la ciudadanía. La participación activa de la ciudadanía en la co-creación de las políticas públicas. Nosotros y nosotras decimos siempre que la, la política es la herramienta por excelencia de transformación. Y ese lema, esa bandera, la hacemos carne cuando se aplican políticas públicas que le cambian la vida a las personas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas. Entendemos que este paradigma del buen vivir hacia el que tenemos que ir, eh, este paradigma holístico, este paradigma participativo, necesita de de la escucha activa, de la participación activa y de la co-creación de eh, sentido, porque el sentido también se tiene que construir en este sentido, de las, eh, las personas, eh, de los ciudadanos, de las ciudadanas, junto con las militancias, junto con el Estado. Totalmente de acuerdo, no podemos, no podemos construir sin la gente. Creo que dentro de ese paradigma holístico, desde mi punto de vista, hay un elemento que debe ser troncal que es la forma en la, que, en la que nos dotamos de energía. Y creo que el sector energético es fundamental para ese cambio hacia, hacia la lucha contra la crisis climática. En ese sentido, para nosotros es imprescindible el dejar atrás el, el, la utilización de combustibles fósiles y de la energía nuclear, que por cierto ahora está en un proceso de, de lavado de imagen, como decía Lilith eh, como si fuera una energía limpia, cuando en realidad no lo es hacia un modelo basado en, en, las fuentes, en las fuentes de energía limpia. Nosotros estamos en España en ese, en ese proceso avanzando hacia, hacia un modelo que sea 100% basado en fuentes renovables. Pero eso no es suficiente, porque nosotros queremos ir más allá. Queremos, además, en la línea con lo que estabais comentando, que sea un modelo descentralizado y democrático. Es decir, romper con el actual modelo oligopólico, modelo en el cual unas cuantas corporaciones tienen el poder de la energía y lo utilizan para controlar a la, a, la, a la sociedad, básicamente, y a través de tecnologías que son mucho más sencillas, como son las energías renovables, que son mucho más accesibles al ciudadano, que pueden ser descentralizables, que no necesariamente eh, tienen por qué caer en un poder corporativo, el hacer, ese, el hacer ese cambio. Es decir, nosotros entendemos que la energía y la forma en la que obtenemos la energía desde, prácticamente desde el neolítico, de alguna manera constituyen, eh, constituyen el, 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 la estructura de, de la sociedad. ¿no? Y por eso el cambio de paradigma energético tiene que ir mucho más allá de no solamente eh, no ser contaminante, que no lo será, sino además, insisto, ser democrático, ser participativo y ser descentralizado. Y creemos que, tener, que ese es el, el camino que que tenemos que recorrer y que tenemos que andar. Y por eso insisto en lo que decía antes, para eso son necesarios gobiernos limpios, gobiernos que representen el poder ciudadano y que sean capaces de parar a ese poder corporativo y decir, no, no, aquí queremos hacer un modelo energético para la gente. Y eso es en lo que, en lo que de alguna manera, pienso yo que está uno de los elementos troncales de ese cambio que queremos hacer y de ese legado que podríamos dejar. A las generaciones futuras para tener este, este planeta mínimamente habitable. Sí, totalmente. Creo que todos y todas todes coincidimos en, en la necesidad de, de garantizar el protagonismo popular, ¿no? La participación popular, democratizar de alguna manera el debate ambiental y la, dis, la discusión, la disputa global, digamos, por el sentido de, del desarrollo de. De, de nuestra humanidad. Hay algunas herramientas que, que me vienen a la cabeza y nosotros hace muy poquito hemos logrado que la Argentina, con Dani en el Congreso Nacional de la Argentina, hemos logrado que la Argentina ratifique ese acuerdo, que es el acuerdo de Escazú, que es una herramienta eh, por primera vez, una herramienta latinoamericana que nos permite a todos y a todas los militantes y activistas ambientales acceder a la información pública. En cualquier país que sea miembro de este, de este tratado y garantizar el cuidado de esos ambientalistas y esas ambientalistas. Lamentablemente, en América Latina tenemos el récord de, de ambientalistas muertos en, en disputa eh, y en lucha ecológica, eh, y nos parece que es central. Digo, me llevo esto como, como uno de, de, de los ejes para construir el nuevo ambientalismo y lograr eh, tener resultados en términos de eh, impregnar al conjunto de la sociedad de este nuevo sentido común ecológico que hay que construir, necesitamos mucha participación popular, mucha democracia, democratizar de alguna manera en el conjunto de nuestras sociedades el debate ambientalista y, por otro lado, hacerle entender a nuestros gobiernos, hacerle entender a los gobiernos del mundo, a, a los organismos multilaterales, que si no lo asumen como un problema de agenda... Si no lo asumen como un problema de desarrollo de política pública, que también lo necesitamos por el nivel de concentración que tiene la economía capitalista global y por esto que planteaba Daniel al principio, quiénes son los que eh, más gases emiten, quiénes son, do, dónde son los focos, necesitamos que los estados regulen, si no lo logramos, ellos igual lo tienen como un parte de los problemas de gobierno, porque en definitiva quiénes son después los que asisten a las poblaciones eh, inundadas, quiénes son los que asisten al conjunto de las poblaciones globales para enfrentar el coronavirus, quiénes son los que asisten son los estados y en es las políticas públicas. Entonces me parece que de la mano de estas dos cuestiones la necesidad de democratizar el debate, pero también de exigirle a nuestros estados que Desarrollen políticas públicas para garantizar una perspectiva ecológica, es que vamos a estar un poquito más cerca de nuestro objetivo. Totalmente, chicos, yo estamos cansados ya de darnos la razón los unos a los otros, pero es muy bueno que, que haya este consenso eh, con un océano de por medio. Eh, bueno, pues sí, un, un modelo de vida diferente, proteger nuestros recursos naturales, proteger nuestros paisajes. Creo que es muy importante que hemos estado hablando durante todo el debate de, de los jóvenes ¿no? y, de, y de que son los que han puesto en agenda todo el movimiento ecologista, que son los que han estado apretando y, y pues es inevitable hablar de, y avanzar en un desarrollo sostenible sin, sin tenerles en cuenta porque al final son las generaciones que, que recogerán un poco lo que nosotros hayamos sembrado, ¿no? entonces lo que nosotros y yo me incluyo como joven también recogeré lo que hayáis sembrado. Eh, Creo que hay que eh, enfocarlo a lidiar con el planeta de otra manera, eh, relacionarnos con el planeta de otra manera. Y de verdad insisto en que a veces suena un poco hippie, ¿no? pero realmente es que tiene que ver con una manera de vivir muy conservadora, tiene mucho que ver con volver al origen de cómo hacíamos las cosas y de cómo se llevan haciendo millones de años cuando funcionaban bien y cuando no todo era una cuestión de explotar y de, y de beneficio económico. Eh, creo que también es una cuestión de justicia intergeneracional, creo que, que no podemos dejar el planeta peor de lo que nos lo hemos encontrado, creo que tenemos que cuidar las cosas que, que hemos recibido y, y creo que eh, perfectos, o sea, muy bien los, eh, los objetivos políticos, muy bien las leyes de cambio climático, eh, cuanto más ambiciosas mejor, también aquí en España, cuanto más ambiciosas mejor. Eh, que todavía creemos que, que, queda, que queda por hacer. Bien también el cambio de paradigma, es un, es un caso complejo y que obviamente no se hará en, en una cuestión de 5 o de 10 años, pero que es algo que, que a la larga creo que traerá eh, beneficios para todo el mundo. Y también creo que, que es muy importante también... Eh, salir un poco y aprovechar lo hemos dicho antes los fondos europeos no por ejemplo en nuestro caso fondos europeos de reconstrucción todo el lavado de cara verde pues si tenemos la oportunidad o la posibilidad de tener unos recursos de tener un momento en la historia en el que puedes dedicar cierto dinero a parar pensar y decir dónde quiero invertir esto a qué quiero que vaya esto qué mundo quiero dejarle a mis hijos o a mis nietos o cómo quiero mejorar la situación no hagamos lo que parece que, que puede pasar que es eh, dedicarlo a Repartirlo entre fondos de inversión o entre empresas o el, el, el oligopolio, ¿no? entre los habituales, para que sigan otra vez con su lavado de cara o sigan otra vez con sus políticas eh, de por delante. Mi anuncio publicitario es verde, eh, hay un sol, un mar y muchos peces, pero por detrás eh, estoy explotando la tierra y estoy además explotando la tierra y a los trabajadores en condiciones laborales deleznables. Y listo, eh, creo que ha sido muy constructivo. Muchas gracias a todos. Eh, ojalá haber estado cinco horas más sé que hubieses dado, hubiésemos tenido cuerda para cinco horas más. Eh, esperamos poderos veros pronto cara a cara, sin pantalla. Un saludo enorme, muchas gracias. Un saludo gracias a ustedes, buenísimo. La próxima lo hacemos más largo.